Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, programa dedicado por y para el aficionado del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta noche trataremos varios temas y tenemos una visita especial, como son todas, pero bueno, la visita de esta noche es de un amigo mío, que llevo tiempo dándole, como decimos, dándole la chapa para que venga. Y al fin, pues bueno, conseguí que diera su brazo a torcer y nos visita. Es una persona muy vinculada al fútbol, porque aparte de ser amante del fútbol, es un gran aficionado, relacionada con el mundo de la hotelería, incluso de la hostelería, donde hizo sus pinitos. Y bueno, es una persona muy conocida en Oviedo por muchos de ustedes. Pasamos a presentarlo, Samuel, Samu, buenas noches. Marky. ¿Qué tal? ¿Bien tú? Bien, tío, aquí, bueno. Una noche más. Un poco tristes esta semana, sí, porque bueno, creo que tenemos que recordar a Rubén, miembro de Simaquiaria, gran oviedista, que por desgracia ha perdido la vida en un accidente de moto. Tú lo conocías porque además... Más de Simaquiaria, estaba vinculado con mi pueblo, con Navelgas, ambos dos tenemos familia, ¿no? Bueno, los orígenes allí. Y luego por encima, pues eso, nos unían amistades personales aquí en Oviedo y... Y entonces nuestras familias en Navelgas son muy, muy, muy amigas y entonces te toca un poco más. Otro duro golpe para la familia, lógicamente, y luego para los que lo conocíamos. Y, un abrazo y, bueno, a toda la familia. Un abrazo para toda su familia y mucho ánimo desde aquí. Samu, bueno, vamos a hablar un poquitín, ya sabes cómo funciona el programa, porque yo sé que muchas veces me lo ponéis ahí en el desván para reíros. No, amenizamos los jueves noche. Vamos a repasar un poco, ya sabes cómo va, siempre me gusta hablar un poquitín de los inicios y todo eso, tú eres del Real Oviedo a muerte, como, bueno, como somos todos. Sí. ¿Cómo empieza tu periplo por el Real Oviedo? Nemesio, tu padre, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ya te conseguiría un puro cualquiera de estos. Sí. ¿Cómo empieza tu periplo? ¿Te lleva Nemesio al estadio? ¿Vas con algún familiar, que también tienes familiares muy oviedistas? Cuéntanos un poco. Sí, pero bueno, no, es Nemesio. Nemesio es el que empieza ya pues, cuando subimos a primera, después del 88, 90, entre los 90 más o menos. Empieza a llevarme al fútbol porque, bueno, mi madre dice que los domingos que ella me aguantó toda la semana y entonces que el domingo que me aguante mi padre. Entonces dice, pues nada, pues al fútbol conmigo. Y aparte, bueno, pues como laboralmente estamos muy vinculados a la calle Marqués de Santa Cruz, que como mucha gente sabrá, antiguamente las oficinas del club estaban en la calle Santa Cruz, en el 9, creo que recordar. Entonces, pues la verdad que la vinculación con el Oviedo ya fue hacerme del Oviedo, ¿no? Fue más que no había otra opción en casa. Está claro. Sí, era una de las cosas que te quería comentar, porque bueno, vosotros laboralmente el Hotel Santa Cruz, un hotel de toda la vida de Oviedo, está poco más abajo de donde estaban las oficinas del club y el famoso Bingo Real Oviedo, que a día de claro, hoy sigue, claro. Sigue cerrado. Sí, sí, tu padre tuvo un negocio allí una época, una sí, cafetería, claro, en el que 8. Estaba pegado, ¿verdad? Estaba pegado a las oficinas, sí, en el 8, el restaurante Santa Cruz. Uh-huh. Uh-huh. Del año, pues 14, 15 años, del año 80 al 94, creo recordar. Sí. Y entonces, pues claro, pues mucha gente del club bajaba a tomar el café, hacer alguna comida, alguna pitanza, y entonces pues ya empiezas a ver a esos ídolos que tenías de pequeño, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño quería ser portero y tenía veía pasar a Viti con el bigote y decía, oye, entonces todavía te ilusiona, te haces más de lo viejo, si cabe, ¿no? Está claro, Viti, su bigote, sí, y aquellas camisetas sí. De colores. Qué gusto tenía el hombre. Además, de verdad. Yo me acuerdo, mira, ahora que lo dices, yo fui a clase desde pequeño con Pablo Sánchez, el hijo de Billy, que Billy de aquella pues estaba de delegado, si no me equivoco, después de retirarse fue delegado, sí, claro, antes de gerente. Y yo me acuerdo que un cumpleaños de Pablo lo celebró allí. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de crío de estar allí. Bajaba, para entrar había que bajar unas escaleras. No, ¿no? No, los baños o estaban los abajo. Los baños, sí. Yo me acuerdo que había unas escaleras. El comedor estaba arriba, sí. Sí. Y sí, Billy siempre me lo recuerda, que el bautizo o algo de Pablo y algún cumpleaños lo hicieron ahí en el restaurante, sí, sí. Y Davizón hizo la comunión. Nuestro amigo Davizón, su padre y mi padre se sentaban juntos en el tartiere. Uh-huh. Y entonces paraba mucho comer allí y eso. Y entonces Davizón, mira,
ya venía la vinculación desde hace tiempo también. Esa vinculación que, bueno, el añorado por todos antiguo Carlos Tartiere, cuando ibas con Nemesio, con tu padre, ¿dónde os ubicabas? Nemesio no lo veo yo en el fondo este. No, éramos Tribuna Sur, enfrente del palco, sí. Que además era sombra, extrañamente el Tartiere viejo estaba al revés, en el palco pegaba el sol. Y Tribuna Sur. Lo que pasa es que, bueno, como pues, cuando venían amigos y familiares y tal, entonces a mí me compraba una entrada y me mandaba para abajo, para el gallinero, como decía él. Pero él me decía, no, ponte aquí debajo en el lateral. Que yo te vea. Que yo te vea por aquí y tal, que tú eres peligroso. Y no, yo ya me escapaba, ya me gustaba la guerrilla por allí, entonces ya... Ya te arrimabas a la zona del Chiribí, me imagino. No, más bien en aquel momento todavía era brigadas y Chiribís, por ahí, por el medio, por donde encontraba sitio un poco. Y luego ya, bueno, pues después del... Ya, el Tartiere nuevo todavía, el primer año, todavía me siento con él, porque él todavía va al fútbol, hasta que descendemos a tercera, que entonces ya abandona un poco, y ya empieza ya mi fondo. Ya, oficialmente todo fondo. Empiezas a entrar en el fondo. Sí, sí. Bueno, aquel Tartiere antiguo... Oh. El partido de las Palmas. Gran error el cambio, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco más de ello. Sí, nunca se sabe. Y si nos hubiéramos quedado, nunca nadie sabe lo que hubiera pasado. Pero bueno, está visto que para los años que estuvimos por ahí vagando por tercera y segunda vez, nos valía el Tartiere viejo, está claro. Sí, eso está más que claro. A lo mejor no hubiéramos caído a ese pozo. Pero bueno, eso ya son cosas del pasado. Sí, que decía Luis Aragonés, ¿no? Lo de jaula nueva, pájaro muerto. Pájaro muerto. Lo que se refiere a, estábamos hablando ahora, cuando te arrimabas Chiribís, bueno, no puedo dejar pasar, tú parabas mucho en el Chiribí. Es más, yo a ti te conozco, lo primero siempre lo hablamos, somos del mismo año, tú estudiabas en Lazaret, yo en las Teresianas, pero sí que nos conocíamos y bueno, un poco pues en aquella época ya del Tartiere Nuevo, teníamos 16 años o por ahí, 16, 17 años, y tú ya empezabas a parar mucho en el Chiribí en época de Chan. Claro, yo sí, el gran Chan. Yo más iba al Alfonso, entonces, claro, a mí y yo vivía en Pérez de Ayala, y entonces me quedaba, de la que iba a clase, pasaba por delante el Chiribí. Pero, y luego ya cuando ibas a clase por la tarde, era muy fácil a veces hacer una paradita, tomar algo de Chan. Sí, y liarte. Sí, claro, los viernes ya era fácil, claro, de viernes tarde era muy fácil. Sobre todo los viernes, claro. Sí, prescindías ya incluso de ir a clase, muchos viernes y tal. El gran Chan, que bueno, me estás echando un cable... Sí, a ver si ya me tiene que venir, seguro que tiene muchas historias. Nos prometió que iba a venir, yo creo que ahora en febrero igual engañamos día... Sí. Para que venga y nos cuente un poco historias, porque... Batallas tiene que tener también. Batallas tiene muchas, sí. Aquel local y, bueno, el que tiene hoy día, pero lógicamente, bueno, aquel local. Bueno, y después, después de aquel periplo, lo que comentabas, llegan los años de segunda B, tercera. A ver, siempre me gusta preguntar, sobre todo a la gente que estuvo ahí, un poco cómo se vivió, bueno, aquella famosa guerra con el ACF, etcétera, etcétera. ¿Tenías guerra en casa con Nemesio? No. Nemesio, padre... bueno, realmente yo sé que él es del Madrid y le gusta, pero sí es del Oviedo. Sí, no, él me preguntó de qué Oviedo éramos, yo dije del que tú me hiciste y ahí se acabó la discusión. No, del Oviedo no discutimos nunca. Por el Madrid podemos discutir alguna vez, pero por el Oviedo no. Nada, está claro. ¿Y aquellos años qué? ¿Recuerdos aquellos años? Claro. ¿Buenos, malos? Aquellos dos primeros años, como vives en esa lucha, pues estás ilusionado, ¿no? Hasta todavía en esa burbuja, subes a la segunda B, que ya fue una alegría de la hostia, de estar prácticamente desaparecido, o sea, bueno, oye, tú ya haces un primer año en segunda B, pero luego volver a bajar a tercera, esos dos años fueron muy duros, porque era muy monótono, estabas 10 meses esperando el playoff, o sea, era pasearte por... y entonces, y luego vuelves a pegarte otro batacazo con el Caravaca aquel... Y otro año más, y entonces dices tú, uff. Y luego, bueno, luego a segundo ascenso, a segunda B, se hizo largo al final, hasta el 2015 que llegamos a subir, se hizo largo, vagando años por ahí, pero bueno, oye, al final... Tú, bueno, yo sé que cuando puedes y el negocio y Nemesio te deja, viajas. Sí, no me quejo, la verdad que puedo bajar. ¿Estuviste en alguno de los... ¿Estuviste en Cádiz? No, en Cádiz no estuviste. No, en Cádiz no. ¿Pero sí en Albacete? Tampoco. ¿O en Eibar? No, en Eibar no. Justo esos no. Yo estuve en Mallorca cuando ascendimos en el 2009. Uh-huh. ¿Pontevedra? Pontevedra sí.
En Pontevedra, sí, sí. Era pregunta trampa. Sí, sí, sí. Pero lo quería pasar trampa. Un poco por encima. Estuve. En Pontevedra la conociste bien, ¿no? Sí, sí, sí. Deambulé por ahí por Pontevedra. Cuenta lo que quieras, yo tampoco te voy a tirar de la lengua. Bueno, hombre, pero... fue un partido que, del que futbolísticamente no puedo opinar mucho porque no estaba yo para ver gran cosa, pero... Y luego me perdí por allí, anduve... deambulando. Bueno, conociste la hostelería de Pontevedra. Sí, sí, y... no, esa toda. Le metí horas. Hasta que, bueno, los autobuses esperando por mí, yo por allí perdido, desorientado. Sí, la famosa historia de Samu en Pontevedra. Sí, sí. Es como la de Edu Ríos con Burgos, ¿no? Sí, siempre... sí. Hasta que encontré al Gran Vigil y ya entonces conseguí manera de reubicarme y volver a casa. Bueno, aquellos años fueron bastante convulsos y luego llegó, pues bueno, lo que decías, el ascenso en Cádiz, un gran día para el obviedismo, fatídico día para los compañeros del grupo, los 155, toda aquella historia, que ahora andaremos un poco, pues bueno, yo sé que piensas como yo, porque bueno, pensamos muy parecido, pero hablaremos un poco del fútbol moderno y hablaremos también un poco, que ya te lo comentaba antes, sobre horarios y bueno, porque esta semana... el pasado martes salió el horario de Valladolid, que todos esperábamos un poco para hacer un buen desplazamiento con la afición pucelana, con la que tenemos buena relación, claro, un viaje que todo el mundo tenía con la X puesta y nos lo calzan de viernes. A un sitio en el que no tienes ningún tipo de problemas, que sabes que no va a pasar nada, no facilitas que la gente... nunca se facilita que la gente viaje, que la gente... Porque además es... Yo, que lo bueno, y la hostelería y la hotelería se nutre de eso también y nada, les da igual, ellos... Al final eso alimenta nuestra teoría que siempre decimos, que mucha, no. Como me dice una vez uno, me dice, joder, es que vivís de teorías conspiratorias. No son teorías conspiratorias, es que al final esto refuerza la teoría, les da igual soquearre, o sea, es decir, no parece que lo ponen para que la gente no se desplace. Es que no son conspiratorias, es decir... ¿Quieres hacerlo mal adrede? Es imposible, porque si no, entonces es ignorancia y desconocimiento de los equipos que participan en la liga y de las aficiones, cuando todos sabemos que no lo desconocen, porque para evitar otras cosas siempre están al día de todo. Entonces, quiero decir, tú sabes que el Oviedo y el Valladolid tienen buena relación, las aficiones, no va a haber ningún problema. Estás a 3 horas, que es un viaje fácil, facilita el desplazamiento, igual que yo, afortunadamente, ellos aquí vinieron, dejaron dinero en la ciudad, en los hoteles... Todo bien, pues oye... Tú cuando hay un desplazamiento de estos, el hotel lo sueles tener siempre a reventar. Sí, hombre, se nota mucho cuando alrededor, por ejemplo, otro día de Leganés hubo gente, y eso que bueno, pues de sábado todavía permites que viaje menos gente, porque hay mucha gente que trabaja de sábado todavía, pero bueno. Pero hay, cuando está venía el Depor, ¿no? Los vascos, cuando tenías ese tipo de desplazamientos, siempre notas, joder, y lo ves por la ciudad. Pero bueno, nada, ellos prefieren hacerlo así, cuando... No sé por qué no me pueden alegar motivos de audiencias televisivas, porque... A ver, al Valladolid lo van a ver los del Valladolid y al Oviedo son los del Oviedo. Poca más audiencia me puede generar. Entonces, pero no. ¿Prefieren que la gente se quede en casa? Sí, por descontado. Yo, mira, el pasado lunes estuve con un chaval que tiene una cervecería en Miñor, al que le prometí que íbamos a ir a tomar algo. Y me lo decía, que salió el tema del horario de Burgos. El horario, o sea, de Burgos no, con el Burgos. Sí. Es un sábado 4:30, me lo decía él. Me decía él, es que sábado 4:30 al final ni vendes antes, bueno, vendes algo después, pero tampoco al final es que, claro, siempre dice, no, es que la hostelería, pero... A mí, por ejemplo, me perjudica, sobre todo partidos, porque, bueno, dejas de vender cenas, dejas de X cosas. Claro. Pero es que los horarios nos machacan. Este pasado mañana, bueno, no, este domingo con el Dense en casa, 4:30 otra vez, mucha gente pasa de ir a comer, porque al final pica algo por ahí, sí, tira, claro, para el campo, claro. Pero sales a las 6, encima un domingo, nada, es un rollo. Yo, un domingo, bueno, pues oye, toda la vida se juega a las 5 de la tarde, bueno, puedo entender lo de las 4, dices, bueno, bien. Pero es que el sábado, por ejemplo, 4:15, todavía mucha gente igual no salió a trabajar. O sea, gente que trabaja por la mañana, terminas a las 2 o a las 3, igual no te da tiempo a llegar al fútbol. Y dices, chico, por lo menos un poquito más tarde, nada más. Facilita que la gente, por lo menos, que paga el recibo, que se gasta un dinero de su sueldo todos los años, que muchos les supone un gasto importante, facilítales que puedan ir al fútbol, chico, nada más. Pero no. Y dices, bueno, porque... Envíe de viernes en Valladolid. O sea, yo todavía, para mí imposible en mi caso. De lunes, sí, yo podría ir porque tengo menos trabajo, pero es que tampoco puede ir nadie más. O sea, no, viernes, a ver, el problema, claro, viernes en Valladolid, bueno, de lunes,
Es que no sé cuál es peor, porque por ejemplo estaba hablando antes con nuestro amigo Javi Cabal, que me había dicho que, bueno, él sabe que yo voy a estar de vacaciones y había marcado esa fecha, y me escribió y me dijo, oye, si es de lunes, podemos ir por la mañana, a mediodía, vamos sí, en claro. coche. Pero claro, era, le escribí y le dije, oye, ¿viernes qué? Y me dice, yo imposible, claro, porque él trabaja, o sea, realmente... No hay opción, y como él, mucha gente, porque claro, hay gente que a lo mejor sale de trabajar a las 2 y sí puede decir, bueno, pues me cojo el coche, me planto a las 7 de la tarde en Valladolid, me tomo algo antes, veo el partido y vuelvo, o incluso habrá alguno que se pueda plantear quedarse ahí a dormir. Sí, bueno, y si ya estás allí de viernes noche, pues bueno, pues te puedes hacer noche, está claro, no pasa nada. Pero claro, hay gente, Freddy Villanueva me había comentado que tenía un viaje a través de... Y luego, pues mira también a la gente que tienes en Madrid, que es mucha, la comunidad que tienes en Madrid de oviedistas, pues tampoco coincide... Pues, oye, era un viaje para que te juntas porque está a medio camino, nada, porque sí, muchos... un sábado a las 6 van los de Oviedo, claro. Un domingo van los de Oviedo, los de Madrid se acercan, se ve el partido... Claro, y de esa manera muchas, pues, muchos tampoco podrán, viernes desde Madrid... Sí, la hostelería de Valladolid y sus bares y incluso sus peñas, porque bueno, sí que es verdad que cuando hay un Valladolid-Oviedo o al revés, pues bueno, siempre la gente, hay un hermanamiento, sí, entonces hombre, eso quieras que no es... Claro, y porque más eso, como comparten bares y todo, ¿no? La gente está pues, más feliz, joder, el alcohol ayuda a todas estas cosas siempre. Las cervecitas de antes y tal. Alcohol, sobre ese tema, bueno, quiero pasar un poco por encima, pero creo que hay que comentarlo. ¿Estuviste el pasado domingo en el Carlos Tartiere? Sí, sí, sí. Bueno, pasó lo que pasó, etcétera, etcétera, pero... hay gente que tuvo que poner, o sea, le pusieron el alcoholímetro para entrar en el campo, y gente que con 0,01 no pudo entrar. No vamos a entrar a debatir, porque bueno, creo que no somos no las personas adecuadas para hablar de eso, porque además nosotros, a lo mejor, pues alguien que entienda de un jurista, un abogado, etcétera, etcétera. Pero aparte de que sé que tú eso no lo ves bien, lógicamente. ¿Cuál era el sentir de la gente? Tú que estabas allí, por eso te pregunto. ¿Indignación, resignamiento? Indignación y impotencia. Dices, ¿cómo peleas? O sea, te dejan conducir con 0,25, pero no, con 0,07 no te dejan entrar al Tartiere. Dices tú, bueno, esto es ridículo. Cuando todos sabemos que esto es una doble moral, cuando en otras partes del estadio sí se consume alcohol. Ahí es donde quería ir. Yo no voy a entrar a... Claro. Porque, vuelvo a insistir, creo que no somos los que tenemos que, como usuarios o afectados, vamos a poner, yo soy de los que digo, hay que poner controles en la entrada para controlar a la gente, correcto, pero yo soy de los que digo, en la puerta 9, en la 10, en la 34 y claro, en la 12. Claro, claro, claro. Vamos a omitir eso. Lo que no puede ser, que yo creo que es un tema del club, porque es del club, es decir, el club es el que te vende, oye, yo tengo montados unos bares en el que vendo patatitas, sandy sin alcohol y Coca-Colas. Pizza. Bien, perfecto. Pero luego tiene una sección de, no sé, son 16 o 20 palcos privados, donde ahí sí que se consume, sí, sí. Se suministra alcohol en cerveza, se suministra alcohol de alta graduación, es decir, alcohol de alta graduación son alcoholes. Tuviste un bar, llevaste un tiempo el desván, el alcohol de alta graduación es alcohol, pues un Beefeater, en un JB, un Ron Barceló. Sí, combinado, sí. Que la gente está durante el partido consumiendo eso, claro, eso es lo que no puede ser. Claro, ya les pasó con las huellas, ¿no? Esa marginación y discriminación, digamos, selectiva. Es decir, bueno, o sea, que la huella solo la ponemos en estas dos puertas, cuando el resto del estadio no hay, ya se les declaró ilegal. Pero bueno, como... Al final aquí ellos pueden hacer lo que quieren. Yo lo de la huella, bueno, sí que es verdad que muchas veces lo hablamos, es cómodo, porque tú llegas allí. Claro, claro, pero si funciona bien, te olvidas del carnet y de todo. Exactamente. Bien, correcto. Yo no tengo ningún problema en poner la huella si la ponemos todos. El problema que le veía a la huella ya no era la huella en sí, era el hecho de que tú, por ejemplo, tienes un asiento en la tribuna Herrerita. Yo no voy yo quiero ir al fútbol, también. Tú no vas, me dejas el carnet, entro con el tuyo y nadie pregunta. Y tú tienes un asiento ceder, en el fondo norte, no. Pero por el tema de la huella biométrica y tal, no lo puedes ceder. A ver, o cede, pues esto como lo otro que estamos hablando, o cedemos todos o no cedemos ninguno. Claro, ahí lo que hay es un... Claro, ahí se vive en una burbuja que hay unas normas muy restrictivas. Y luego es como el resto, no es barra libre, pero bueno, parecido. Habrá quien diga, ya, pero es que yo en el anillo azul, en cuanto me levanto un poco, tengo el de seguridad. Ya, bien, perfecto, pero bueno...
También es cierto que es una grada de animación en la que se supone que también hay controversia, porque hay gente que está en la grada de animación sentada, que recordemos que en un partido hubo problemas, sí, también, etcétera, etcétera. Claro, es. Y yo esto vuelvo a lo de siempre, al fútbol moderno. Lo que la Liga quiere o lo que nosotros permitimos entrar por el aro de lo que la Liga indica. Pero mira, todo esto viene de los 90, ¿no? Cuando se empezó a obligar a poner todos los estadios sentados, ¿no? Uh-huh. Ahora se está volviendo a facilitar fondos de pie con ese tipo de asientos, ¿no? Con valla antiavalancha todos por delante. Claro, porque te facilita más aforo y da más ambiente, pero digo, en el trantino, no sé si podríamos, como la gente quiere estar sentada, en algunos solo va por pagar menos, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Sí, pero ahí volvemos a lo de siempre, el problema es del club, es decir, tú tienes una zona de animación a la que, entre comillas, se le exige que crea un ambiente y que tal, pero luego tienes gente atechada, escucha, lo que tienes que coger, igual que tienes una persona en el anillo azul oeste, pendiente de que la gente tenga que estar sentada durante la celebración del partido, etcétera, etcétera, pues ten una persona que esté pendiente en el fondo norte, de al que vea sentado, perdona, esto es una zona de animación, si usted por lo menos mínimo no está de pie... O por lo menos no increpes al que está de pie. Sí, exactamente, por lo menos que no increpe al que está de pie. Oiga, no se preocupe, ¿usted qué quiere? ¿Estar sentado? No se preocupe, venga conmigo, le abres la valla, pase usted, tribuna lámpara, mire, tiene por aquí mogollón de asientos libres, ahí puede estar sentado y no le va a molestar nadie. Pero claro... Encantados, incluso en la tribuna Aramo, la zona que está al lado de la zona visitante, gallinero, es una zona más barata todavía. Lo que pasa es que es un gallinero y mucha gente no quiere esa zona por bueno, y eso que ahora les quitaron el marcador de ahí, que lo tenían ahí empotrado en la esquina aquella, que también y les quitaba visibilidad. Pero bueno, ahora pues oye. Y también debe entrar fresco por ahí arriba, ¿eh? Sí, bueno, a ver, eso es una zona... Sí. Debe de ser bastante fría, fría abajo. Samu, vamos a cambiar un poquitín el tercio, el fútbol moderno, que estamos hablando de ello, bueno, cómo funciona hoy día el fútbol, tú eres como yo, de la época noventera, sí, tenemos tocó la buena un buen época. Recuerdo de, pues, bueno, de aquellos años, de los futbolistas, a tu modo de ver, ¿ha cambiado mucho el fútbol? Mucho, hombre. Pero sobre todo en qué, aparte, vamos a, o sea, en el tema aficionado y tal, pero lo que es el fútbol en sí, los futbolistas, antes eran más accesibles, tú que lo viviste de crío, los futbolistas eran más tal, ahora son más, como me dice alguno, son más divos, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Sí, hombre, a ver, está claro, tú antes veías que los futbolistas después de retirarse, muchos no tenían este nivel de adquisitivo que tienen estos de ahora, que en segunda cobran como cobraban aquellos años en primera, a pesar de la diferencia de precios de todo. Pero bueno, estos de ahora y los ves muchas veces como, oye, ¿te puedo Pero bueno, en aquellos años era todo como mucho más familiar, ¿no? Claro. Los estadios antiguos también yo creo que daban mucho más ambiente al fútbol, esos campos cerrados, con todos la gente mucho más apretada, más, bueno, la gente de pie. Entonces también, pero lo ves también en el fútbol inglés, ¿no? Estos estadios nuevos le quitan un poco de esa esencia que tiene el fútbol inglés, pues pasa lo mismo, se hace más frío. Estadios modernos en los que, bueno, en muchos casos sí que es verdad que Davizón, cuando nos cuenta, cuando viene, y bueno, que estuvo ahí sentado y nos contó un poco cómo fue su experiencia con el Hamburgo, etcétera, etcétera, sí que es verdad que te mueres un poco de envidia de lo que él contaba, que puedes salir, que está todo hecho para el aficionado, aquí es, esto llegas, te sientas, ves lo que hay... pagas tu abono a principio de temporada. No te muevas. Si tienes un bar, que tú tuviste un bar, que ahora hablaremos un poco de ello, te crujen con los horarios, tal, no sé qué, pero te meten 400 euros al mes en televisión para ver un Madrid Sheriff, por decir algo, porque claro, los partidos de casa, mucha gente sí, los ve en el bar, pero la mayoría de la gente aquí, gracias a Dios, la gente es muy. Va al estadio. Sí. Entonces sí, realmente claro, y... no haces caja, es un. Tienes gente que te va a controlar si lo tienes dado de alta o no, porque bueno, ahí todo eso ha cambiado mucho y realmente, ¿era mejor lo de antes o es mejor lo de ahora? Hombre, yo creo que, a ver, eso también es la nostalgia, ¿no? Que a todos nos parece que lo viejo, lo pasado siempre era mejor. Pero bueno, es que evidentemente lo de ahora es muy mejorable, yo creo. Sin estar reclamando que nos dejen hacer lo que nos den la gana, ni mucho menos, ¿eh? Todo tiene que haber un orden, está claro, pero es que es excesivo también. Ahora es siéntate ahí, no te venés. El fútbol es para ricos. Eso, si puedes pagarte un palco, puedes beber alcohol. Es decir, y luego, eso, bueno, ya, teniendo un bar, pagar el fútbol, cuando realmente, pues, en el caso concreto que tenía yo,
solo me generaba, digamos, dinero el Oviedo, prácticamente. Uh-huh. Luego, bueno, la Champions alguna vez, pues, si el Madrid, sí, Barça... De cuartos en adelante, anda. Sí, si te llegaba alguno pues hasta la final, pues sí, pero si no, la gente no sale de casa un martes de invierno para ver un Madrid-Sheriff. Uh-huh. Entonces dices, ¿cómo voy a pagar yo 400 euros si no los genero? Y eso, para hacer más criminalizándote, como se te ocurra ponerlo trampeado. Bueno, pero bueno, eso todavía puedo entenderlo, pero abarátalo. Pero, o vuelvo al pay-per-view. Que yo compro los, sí, partidos, oye... Eso ya lo habíamos hablado y era un buen sistema. Lo, claro, que pasa es que era un buen sistema que a ellos no les debía cuadrar los números y por eso, claro, se quitó. Claro que no les cuadraba. Pero el pay-per-view estaba muy bien, es decir, claro, tú pagabas una cuota base y luego querías ver un partido. Oye, un Real Oviedo... Ponferradina. Sí, mira, yo digo, mira, los de Oviedo te voy a comprar los... Todos. Todos. Es más, se podría hacer un paquete que digas tú, oye, pues mira, sí, hay una cuota base y luego, oye, ¿cuál es tu equipo? El Real Oviedo. Vale, pues mira, por una cuota, uh-huh, más al mes tienes todo esto. Y que luego en un momento determinado dices tú, oye, pues mira, hay un Huesca Alcorcón, por decir algo, no sería un Huesca Alcorcón, pero vamos a poner un Eibar Valladolid. Te interesa, porque el Oviedo está ahí, es un partido que, oye, pues mira, lo compro por X dinero y sé que voy a tener gente, sí, en el, claro, bar. Pero eso se erradicó, pues, lógicamente, yo, porque no les te daban los números. Yo siempre digo que me hace mucha gracia la publicidad de todo el fútbol por X dinero. Digo, yo, pero ¿qué quiero yo todo el fútbol? Con todo el respeto al Huesca, al Corcón, al Leganés, al... Sí, sí. Al, bueno, y de primera, quiero, pues, decir. Pues señor que está en casa y se siente... Al Alavés, al Mallorca... A ver, muchas veces no me trago ni un partido, ni del Madrid ni del Barça, como para tragarme partidos de estos... Que yo entiendo que muchos partidos te lo pido, si no eres de lo pido, tampoco te los tragarías. ¿Eh? Mm. No, yo, pues, como yo con Cervera, porque somos de lo pido, pero evidentemente no era porque disfrutáramos viendo cómo veías al Barça de Guardiola, aquel y tal. Oye, lo ponían y te entretenías viéndolo, pero yo entiendo que si no eres de lo pido, tampoco te tragas algún partido de lo pido de estos infumables. Pero bueno. Bueno, pues quiero recordar que con Cervera muchas veces, de la que íbamos para el campo, coño, mira, tal, no sé qué, entrábamos tranquilamente al descanso sabiendo que no, sí, había pasado, sí, nada, sí, sí, o que no iba a pasar nada. Sí, sí. Era por, decías, estar. Tú, claro, bueno, y porque, a ver, querías ganar, que estar, y tal, pero, sí, bien, pero, perfecto, pero dices tú, bueno, esto va despacio. Y vas mirando el resultado y dices, nada, todavía no pasamos de medio campo, vamos tranquilamente. Sí, sí, no, en, sí, ese, sí, sentido, el fútbol cambió mucho, nosotros también... Hombre, Carrión ayuda, ¿no? Pues en ese sentido, más atractivo. Oye, 20.000 personas el otro día, me parece que son 4.000 más de lo que vamos habitualmente. Oye, a un sábado a las 6 de la tarde está muy bien. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido ahora mismo el equipo funciona, es vistoso. Claro, a ver, aparte de ganar, entretiene. Es vistoso y luego, pues bueno, esto como todo, ¿no? Cuando la cosa va bien y tal, la gente se sube al carro. Sí, hombre, bueno, eso es normal, pero pasa en todos lados. Sí, pasa todos los años cuando, sí, la cosa, sí, va bien. Sí, sí. Acuérdate en 2016, cuando el equipo estaba, que parecía que podía optar, sí, a ascender, y aquellas entradas que había en el Tartiere y tal, y luego, pues bueno, a ver, un poco como todo. También hay que tener en cuenta que, bueno, estamos en febrero todavía. Ojalá ganen todos los partidos de aquí a final de temporada, pero, hombre, se supone que en algún momento vamos a pinchar. A ver, hombre, está claro, no espero ganar los dos de aquí a final de temporada, pero bueno, no es como muchos años que ya tenías que empezar haciendo una remontada de ganar 7 seguidos para ponerte ahí en la pomada. Este año por lo menos, oye... Estás ahí, vas haciendo ahí, tus, oye, números. Está claro que no pretendo ganarlos todos, pero, oye, esperemos seguir ahí y llegar a las últimas jornadas, como dice, jugándote el tomate. Yo creo que... ¿Tú crees que...? Te voy a hacer una pregunta, luego ya sabes que te voy a hacer el test oviedista y tal, pero realmente el Oviedo, opciones de subir, pero ¿tú crees que puede llegar a plantearse ascender directo? A ver, la segunda este año es flojina, ya lo hablamos. Sí, evidentemente está muy apretada y eso es, pero también, yo es bueno creo, y malo. También, mi malo. Manera de ver y de pensar es que a pesar de que es floja y que estamos dando la calle y tal, que los puntos que nos dejamos al principio nos van a lastrar para ese objetivo. A ver, bueno, yo creo que ya has recuperado muchos puntos de los que te habías dejado, o sea, ya, porque ya vuelves a estar ahí. ¿Qué pasa? Que para eso has tenido que hacer unos muy buenos números. Entonces, claro, siempre te llega luego un bajón ahí, que lo mejor es que no te pille al final también, claro. Yo luego sí, por número, por fútbol y tal, claro que tienes esa ilusión. Luego esa, ¿cómo se dice? Siempre piensas que te va a salir mal.
esa negatividad que nos aporta los años de bofetones que nos ha dado el Oviedo, sí, bueno. Dices tú, bueno, en algún momento lo vamos a cagar. Ojalá que no, que este año no, a ver si algún año no sale, pero bueno, siempre piensas lo mismo, dices tú, a ver dónde, en qué momento volvemos a hacer... A ver, yo creo que... A ver, queda mucho. Estamos en febrero, yo creo que a partir de mediados de marzo, sobre todo con los enfrentamientos que vamos a tener en febrero, hay que ir al Molinón, hay que ir a Valladolid. Sí, yo ahora mismo solo pienso en eso. Claro, Burgos en casa, luego tienes ahí al Corcón, pero hay una serie de partidos en los que te vas a jugar... Claro, si se gana todo lo de febrero... Hasta que no se estire un poco más la clasificación y vayas quitando, pues que ahora mismo palmas un partido y tienes tres por debajo que están a tiro de menos de tres puntos, o sea, es decir... Entonces, hasta que no se estire un poco más la clasificación y empieces a descartar alguno... Yo creo que el Oviedo va a estar bien posicionado para optar al playoff, en lo que se refiere ahora por clasificación. Por equipo, pues bueno, el otro día ya se vio. Claro, es que los cambios del Oviedo... Tenías razón, cuando lo dice el entrenador del Leganés, tienes razón. Dices tú, es que sacaste cuatro jugadores que jugarían en casi cualquier equipo de segunda. Sí. Más uno de ellos marca el gol, es un golazo. Dices tú. Tiene razón, hay que exigirle también a este equipo, claro que sí. No, eso por descontado. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que, a ver, a lo mejor en marzo sí, pero las previsiones de... A ver, a mí mucha gente me lo dice, nada, se puede optar a subir directo. A ver, por poder se puede. Sí, hombre, claro. Pero yo creo que, claro... A ver si tenemos esa regularidad. Hombre, la verdad es que con Carrión, quitando algún partido concreto, empate, victoria, 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 empate, quitando alguna derrota. Podrías estar más arriba si no fuera porque fuera de casa perdiste más puntos de los que debe... Podrías haber sacado alguno más, digamos, fuera de casa. El empate con el Cartagena, Y en casa es un empate con el Amorebieta. Empate con el Amorebieta, pues en Santander podías haber ganado. Pero bueno, son partidos de oficio, el Sporting también está ahí, empató en casa con el Amorebieta. Al final son los... Que sí. Quizás se nos da mejor lo de arriba que lo de abajo. Sí, bueno, pues claro, porque te beneficia más. Por la manera de jugar, por mil cosas. Pero bueno, hay que ir a... Si no me equivoco... No, está claro, ¿no? Hay que ir a Cornellá, ¿no? Porque aquí ya vino el Español. Sí, hay que ir... Y hay que ir a Eibar. Y hay que ir a Eibar también. Claro, es, bueno, salidas, hay que ir a Valladolid. Al Molinón. Al Molinón. O sea, con los de arriba. Bueno, ganaste en Ferrol, que llevaba sin, no había perdido nunca. Pero bueno, tiene salidas difíciles, pero bueno. Si te dan mejor, sí, pero bueno, ahí eso también se va a ver si vas a estar ahí arriba o no. Con esos equipos de arriba, claro. ¿Tienes pensado ir al Molinón? Siempre estoy ahí en la montaña rusa de emociones con el Molinón. Yo sé que alguien te comentó que, joder, que podíamos ir. Sí, y... el otro hermano delgado. Entonces, sí, creo que este año iré. A ver, luego es que se pasa muy mal y dices tú, si perdemos allí tengo que verles la cara, digo... Ya, pero... ¿Y un posible playoff Sporting Oviedo? Hostia, nada, Valium, tío. Vaya broma, ¿eh? Sí, no hay alcohol suficiente tampoco para dormir. Claro, es que ahí está el problema, que hay que ir un poco anestesiado. No sé. Uf, porque... es que si no se te da un parraque. No. Sí, es... Claro, el otro día un conocido me ponía en una situación que es bastante... Bueno, puede darse. Es decir, él me decía, imagínate que el Sporting entra de tercero en un playoff y el Oviedo de quinto. El Oviedo jugado con un cuarto y el Sporting con un sexto. Pasa el Sporting, pasa el Oviedo. Se jugaría un partido de ida y vuelta por ascender a Primera División con la vuelta en el Molinón. Uf, calla, por Dios. Claro, yo le dije... Y no ganas, y ya, tienes que estar allí dos horas. No, claro, es que yo le dije, escucha, ya le diste vueltas. Y para más rizarme el rizo, me dice, y quedamos a ceros en el Tartiere. Lo que quiere decir que tú tienes que ir ahí a ganar sí o sí, porque un empate ascendería al Sporting. Sí, después de la prórroga. Vamos a poner que ganas 1-0 en el Tartiere. Pero bueno, él me dijo, Pero bueno, se está buscando el paro cardíaco, o sea, está poniendo todos los alicientes para que te dé algo, o sea... Hostia, es que... ¿Ahí seguirías? No sé, ahí sí que la policía tiene que explicarme bien el dispositivo. Digo, si ascienden ellos, que estoy allí, ¿tres horas? Ahí se habría que ir todos a la reunión de delegación sí, de sí, gobierno. Sí, sí, digo yo, y fírmame que me saques antes, o sea... Digo, sí, o sea, asciende el Sporting y te quedas allí tres horas viéndolos a ellos... Digo, me cago en la puta... A ver, yo me acuerdo una vez antes de una previa de un derbi que Burilo, nuestro amigo Burilo, al que le mandamos un abrazo, no nos metemos en charcos, Buri. Me acuerdo que antes fui a la tertulia que hace en el Terras Tour los miércoles y lo primero que me preguntó, me dijo, bueno, yo de Sporting esta semana, ¿hay miedo? Y yo dije, no, miedo nunca. No, no es miedo. Porque, lógicamente, miedo nunca tienes y menos a tu máximo rival. No. Lo que pasa que sí que es...
respeto a la situación, sí, es decir, sí, lo que tú estás diciendo. Ese... A mí de verdad me preocuparía, a mí no me preocupa ni ir al Molinón, ni verle la cara a la afición del Sporting, ni jugar contra el Sporting. A mí me preocupa que me pase algo a mí, o sea, que me dé un jamacuco, sí, porque entonces hay mucha tensión. Al final, bueno, pues eso, no sé, en el caso de esta semana que viene, no es el caso que ponía ese amigo tuyo, que vamos, es un partido de liga, entonces bueno, pues, oye, siempre tienes ese gusanillo de que no quieres perder jamás, o sea, yo no quiero ni a las chapas ni menos con el Sporting, pero bueno, oye, pues te metes ahí para la parte de atrás, agachas la cabecina y dices, bueno, pues, venga, ya con tanto es pase esto y nos vayamos para Oviedo mejor, pero digo, es que dices tú 3 horas allí, dices tú, es lo que te jode, dices tú, joder, si me sacas rápido y vamos para Oviedo, digo, voy encantado. Sí, sí, cuanto antes mejor. Sí, sí, claro, digo yo, sí, sí. Pero no me tengas aquí con el regodeo. Sí, sí, sí. Dije, déjame ir para Oviedo y ya ahogamos las penas en Oviedo. Bueno, veremos a ver lo que hacemos en Gijón, si viajamos, si no. A ver cómo lo hacemos. Samu, vamos a echarle un ojo a ese test oviedista, que yo sé que... Tú seguro que ya vienes con muchas preguntas estudiadas, porque estas cosas... No, la verdad que no, la verdad que me levanté y dije... Puta, digo, tenía que haber visto alguno anterior para prepararme algo, como los monólogos, pero no. Ah, los monólogos, no, es verdad. Sabía que te tenía yo que preguntar por algo. No. Esa afición tuya... afición. Bueno, tú durante un tiempo regentaste el Pafel de Sván, le cogiste a Tuto cuando Tuto lo dejó. Entonces, como buen chigrero, tienes que entretener al personal. Al cliente, ¿no? Al cliente, entonces, bueno... A mí se me da bien contar historias. Y arrancaste por ahí, de ahí sí, en los monólogos. Sí, y luego había un filón y un día... Pero bueno, tarde, noche. ¿No te planteas profesionalmente hacerle sombra a alguno de los grandes monologuistas? No. A Leo Harlem. Porque además yo... todos son experiencias personales. Bueno, Leo Harlem no se dedicaba a eso, que te quiero recordar. Ya. Yo todo lo que cuento me dicen, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Digo, no, a mí yo... Para bien o para mal, todas estas me pasaron. Experiencias propias, ¿no? Entonces, solo es contarlas con un poco de gracia. Bueno. Bueno, anda, no te voy a apretar más con ese tema, no, que sé no. que... Samu, el test oviedista. La primera pregunta, ya sabes cuál es. Un jugador de la plantilla actual, ¿con quién te quedas? A ver, bueno, lo fácil sería Colombato, ¿no? pero yo, Moyano, yo creo que es el que más... Porque fue un fichaje de estos tapados que no esperabas venir. Sí, que decíamos, ¿dónde va este? Que viene el Lugo de Un Lugo y está. Y a mí me gustan esos que luego te dan un rendimiento como el que está dando Moyano. Entonces yo me quedo con Moyano. Sí. Por ahora, en lo que va de temporada. Colombato es la respuesta fácil. Pero bueno, Colombato venía un poco más contrastado, digamos, ¿no? Ya tenía. Uh-huh. Había jugado en Europa también y bueno, tenía más. Suponía que tenía más nivel, no sé, bueno. Estaba. O eso se vendía, que tampoco yo lo había visto jugar antes, ¿eh? Sí. No, bueno, la verdad es que, bueno, Colombato, como bien dice Sebas Moyano, pero sí que es verdad que la plantilla dio un salto de calidad. Sí, hombre, claro que sí. Quizás nos falla que Alande necesitábamos un killer más killer, pero bueno. Sí, seguramente sí. Pero bueno, a ver. Todos los años el equipo que tiene un delantero de estos que pilla la racha, como nosotros el primer año de Bastón, quiero decirte, cuando tienes un delantero de 20 goles, marca la diferencia. Entre estar un poquito más arriba, un poco más abajo en la clasificación. Sí, ahora quizás el bloque es mucho mejor, hay jugadores de mucha calidad, claro, pero te generas más ocasiones. Claro, es que si tuviéramos el bloque que tenemos, con lo bien que se está jugando ahora, etcétera, etcétera. Un delantero de 20. Y tuviéramos un delantero de 20, 25 goles, entonces, claro. Claro, claro. Claro, y también es que este año generas muchas más ocasiones que el año de Ziganda y Bastón. Uh-huh. Entonces, sí, porque bueno, Ziganda no era Cervera, hombre, Cervera era el máximo exponente del amarreteguismo, sí. Pero Ziganda también, bueno, pues sí que es sí, verdad hombre, que no era tan Cervera como Cervera, pero también Ziganda era de los que, oye, te ponías 2-0 y ya te metía el equipo más a aguantar resultado. Sí que es verdad que Carrión, pues bueno, lo que siempre discutimos con Animal, ¿no? Que sí, la manera de jugar y tal. Pero sí que es verdad que él no se esconde, es decir, yo juego así y gano 2-0 y bueno, juego así. Si tienes la pelota no te pueden hacer gol, está claro. Sí, eso era un poco la estrategia de España del tiki-taka, ¿no? Sí, bueno, y Cruyff, ¿no? Decía eso, si tengo el balón, entonces bueno. Bueno, la siguiente pregunta, un jugador histórico. Hombre, a ver, bueno, y aparte, digamos como todos, como Carlos, ¿no? Que era el goleador, yo me tocó ver a Slavisa, a Yoka. Y era una pasada, con aquella planta que tenía, que miraba a la gente por encima de la cabeza, con esa altura, era una pasada. Yo es el que más recuerdo junto a aquella qué época técnica, de los 90.
Es que eso es a lo que iba antes. El fútbol ha cambiado mucho y ha cambiado también los futbolistas. Y sabía bregar, ¿eh? Y sabía también pelearse sí, claro, pero y aparte jugar. Amén de que, bueno, oye, pues ahora son de una manera, antes eran de otra. Bueno, que tú siempre decías, tiempos pasados siempre fueron mejores. Pero sí que es verdad que los futbolistas antes, ahora son muy físicos, mucho más tal, pero aquellos eran muy técnicos, o sea, era también, una, aparte, una locura. Y aquellos campos que eran más pesados y tal, y la visa, yo que jugaba al fútbol, que era una locura. Uh-huh. Encima era una gran plantilla, porque bueno, aquella plantilla sí, del, aquella de última antigua. 94-95 con Prosineski. Con Prosineski también, que nos dio el mejor año que hizo en España también. Uh-huh. Como no lo dejaban a entrenar mucho, entonces yo creo que Prosineski. Dejaban echar el pito en el banquillo y bueno, claro, sí, al final muchas veces no decían que a Romario había que dejarlo tomar claro, copas. Si para no que... te estresan, todo va mucho más, fluye mucho mejor. Sí, sí, está claro. Samu, una plantilla. ¿Con cuál te quedas? Hombre, está claro que yo creo que la del ascenso de Gea, ¿no? De 2015. Porque además se ve que esa plantilla el año siguiente, con dos retoques casi, te mete en playoff y uh-huh. estuviste en ascenso directo. Y tan, hombre, luego de primera, pues aquella, justo la que acabas de decir, la del 94-95, con el último año de Jokanovic, Prosineski, Armando, Siete, Rivas, Carlos Oli. Aquella plantilla tenía que haber aspirado a algo más. Uh-huh. Pero bueno, sentimentalmente la del 2015 yo creo que es la que nos quedamos todos, ¿no? Sí. Que nos sacó del pozo. Y 2003. Bueno, perdón, mira, también. Sí, esa, también. No, bueno, esa ya sé yo que... Sí. Esa por lo que significó. Sí, por el, no, sentimentalmente digamos que es más esa. Sí, sí. Está claro. Pero bueno, sí, la del 2015... Solo por salir a competir, con... sí. Por querer ponerse la camiseta, cuando no nadie daba tan duro porque jugáramos 5 partidos. Sí, sí. O bueno, por salir el día del Mosconia. Con gol de Kili, el rifle, otro sí, saludo sí, para él. Un entrenador. A mí me gustó mucho el año, o sea, campechano este Fernando Vázquez. Me acuerdo, le guardo como un recuerdo a Fernando Vázquez. Además, nos salvó bien. Sí, no fue un mal año. No, te salvó bien. No sufriste hasta las últimas jornadas. Aunque bueno, yo siempre. No sabes, se jugaba mal. No, y bueno, me acuerdo que aquel año de Eli Valdés marca 19 goles, lo menos, luego así. Que es, uh-huh. Para un delantero en el Oviedo era muchísimos goles. En primera división. Y luego, bueno, como sabe nuestro amigo Freddy Villanueva, yo siempre fui muy de Luis Aragonés, del Sabio. Pero bueno, ese, aquí en Oviedo, digamos que no salvó, que era lo que había que hacer. A lo que venía y ya está. Pero bueno, yo me quedo, le guardo un buen recuerdo a Fernando Vázquez. ¿Un presidente? Manolo. Ya me Manolo. Imaginaba que ibas a decir a Manolo. Sí, en ese sentido sí, hombre. Manolo, en ese sentido sí que. Igual que antes no se me ocurrió, por ejemplo, de primeras la plantilla de 2003, cuando preguntas a un presidente, sí. Digo, fue aquellos años fueron... Duros. Es cuando ves esas comparativas, ¿no? De cuando los entrenadores empiezan a entrenar al Barça, al Madrid, ¿no? Que las canas y todo eso. Digo, Manolo, aquellos años tuvo que perder pelo el hombre, porque lo que pasó fue jodido. Sí, sí. No, y él se mantiene, bueno, no hace mucho sí, estuvo aquí en el programa y contó un poquitín aquella toda historia e incluso en alguna cosa pues se emocionaba, lógicamente, pero bueno, él ahí se mantiene y bueno, a ver, como alegro, todo, habrá gente que yo tengo escuchado de todo, pues, bueno, por el trabajo, por mil historias, y hay gente que nunca vas a tener, siempre va a haber detractores de lo tuyo y tal, y pues bueno, de Manolo, de Prieto, de no sé, de Ballina. Decir Eugenio Prieto lo mismo también es echarte a los leones, bueno, solo Campillo dice Eugenio, pero. A ver, alguna cosa bien hizo, evidentemente la cantera, ¿no? Ahí tienes toda esa generación de Cazorla, Michus y tal. Bueno, fue cuando el requesón que él formó, ¿no? Que fue cuando pegó un salto de calidad, porque siempre tenías mareo por encima en aquellos años, hasta aquellos años. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, luego ya no compensa lo que vino después. No, yo creo que no, pero bueno, eso cada uno tiene su opinión. No, bueno, ya. Un empleado del club, actual o histórico. Yo sé, ahí voy a ser políticamente incorrecto. Yo siempre tuve, además tuve amistad con Billy, entonces yo me quedo con Billy. Al que también le dimos dolores de cabeza. Bueno, pero Billy de vez en cuando lo veo yo, que arrimaba sí. Por el desván a tomar sí, algo. Hombre, sí, él. Le gusta pasar sí, sí. Ahí a. Sí, sí. Además, ahora que está jubilado, dice. Lo, se ríe, entonces lo ve con mejor talante. Más fácil, ¿no? Claro. Lo difícil es cuando estás ahí. Luego... Sí, sí. Pero bueno, al final, como yo le decía a un gran amigo mío y tal, lo que queda es que luego la gente.
gente, pues oye, que te puedas tomar algo con... Que sí, no... A ver, al final, pues bueno, lógicamente cuando estás en un sitio, cada uno intenta defender lo suyo, te estiras más la cuerda, menos, siempre hay algún enfado. Sí, pero bueno, lo importante es que luego, después de los años, pues la gente se junte, puedas tomar algo, bueno, no sé, de sí. Esas... Pero sí, sí, Billy de vez en cuando... Sí, además, bueno, si no, por donde Chan también, por el quinto lo veo alguna vez y sí, tal. Se sí, se deja caer por allí. Sí, también, entonces... Siempre bueno, presta. A ver, un partido que tengas buen recuerdo. Claro, aquí no te voy a decir Pontevedra. Vale. No, bueno, Pontevedra a ver, no. No, un partido que tengas buen recuerdo. Bueno, a ver, buen recuerdo hay muchos. No, pues, me acuerdo de un derbi que ganamos con el gol en propio aquel de Bango. Uh-huh. Ese, digamos, cuando estás ahí en ese todavía muy jovencito. En la 95-96. Sí, sí. Es como un cachondeo que te da buen recuerdo. Pero bueno, luego, digamos... algo más uno, pero bueno, el de Cádiz, pero que no fue en el estadio, entonces, no sé cuál decirte, la verdad es jodido elegir uno. Sí. El primer derbi con los dos goles de Mosa. Uh-huh. Digamos que ya venías de haber llevado una alegría en el Molinón cuando empató Toché, pero ya después de tantos años ganarles, fue como un decir, joder, te quitas un peso de encima y un decir, ala. Venga, ahora vamos. Y luego mira, y luego solo te ganaron uno, entonces ya. Pero nunca pierde la gracia, ¿eh? Lo de ganar al Sport. No, normal. Nunca saturas. Bueno, la siguiente pregunta era tu derbi favorito, prácticamente, pues me has bueno, contestado. Bueno, ya sí, sí, siempre te vas a los derbis, ¿no? Claro, es que, a ver, un partido, a no ser que digas tú, oye, pues joder. Hombre, el 1-5 en Ávila, también, viendo la pregunta anterior, también fue. Porque, hostia, venías de haberte la pegado el año anterior con el Arteixo. Y entonces, bueno, cuando bueno, vas, fue como una liberación. Sí, porque ya el partido de casa. El partido de casa ya fue como diciendo, venga, va, uff. Sí, sí, ya vamos, era más, esto, vamos, ya era más la fiesta sí, que otra sí, cosa. Sí, 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 era ir dos horas a. Luego encima el gol aquel desde casi el centro sí, campo sí, sí. Y tal, bueno. Sí, sí. Pero bueno, luego, claro, los derbis se te marcan mucho más, yo creo, sí. Porque, ahora, bueno, está claro. Digamos que el ascenso de Cádiz tienes ese resquemor también por los compañeros que no pudieron entrar. Aunque fue una gran alegría, está claro. Un desplazamiento que hayas hecho, no de que tengas buen recuerdo. Ahí es jodido, porque que tengas recuerdo, ¿no? es broma. Recuerdo mucho. Te estoy puteando. La verdad que yo viajes, estoy orgulloso de que hice muchos, he hecho bastantes. Entonces, pero bueno. Sí, bueno, tú siempre que puedes viajas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, hombre, Mallorca, ¿no? Aquel el ascenso en Mallorca, uh-huh. Digamos, porque más. Hombre, pues es... Luego tomasteis algo, me imagino. Sí, 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 claro, sí, porque nosotros volvimos el lunes. Claro que nosotros porque, claro, lo que hay que matizar es que un desplazamiento que hayas hecho, bien, que hayas ido a un sitio, ganó lo bien y tal, pero claro, el desplazamiento engloba muchas cosas. Oye, claro, pues, claro, claro. Cuando claro. Fuimos, lo pasamos muy bien, luego estuvimos sí, sí. Allí, recuerdo que fuimos a Talga, no sé, mil cosas. Entonces, sí, eso, me acuerdo, claro, nosotros fuimos de viernes, me acuerdo que pillamos, nos llamaron de una agencia que tenían 12 vuelos, 12 billetes para el vuelo. Fuimos de viernes y a lunes. 12 colegas, ¿no? Los 12 del patíbulo, lo que decíamos, tal, buen equipo, pues imagínate. Y a mí, pues, es verdad que el domingo, cuando termina el partido y ascendiste, lo que te hubiera gustado era volver con el charter y con todos para Oviedo, pero bueno, uh-huh. Nos quedamos por allí, pero algo hicimos también por ahí. Fueron tres días intensos. Culminados con el ascenso, en unos penaltis para encima que se sufre como se sufre. Y entonces, viaje, digamos, ese, ¿no? ¿Tu lugar preferido del campo? Iba a decir el bar, pero no. Bueno, el tuyo sería un palco sí, 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 no, sí, no, como Dios. No, la esquina de la MAU. Uh-huh. Bueno, ahí al lado del vomitorio de la ambulancia. Sí, porque bueno, es donde te pones el sí, fondo ver, norte y, en general y donde y te tienes pones... esa imagen, esa perspectiva, ¿no? Que es donde ves los goles uh-huh. Y entonces y cuando te abrazas con los colegas. Ahí con los de la ambulancia y Protección Civil debajo, sí, pues acaso, el altavoz oye. Con Nacho ahí en el sí, otro sí. Lado. La otro, no es el mejor sitio de campo para nada. No. Cualquiera que le guste ver el fútbol con calidad no es el sitio sí, que elegiría. Sí. No, pero bueno, la valla de la portería. Pero sí que es verdad que cuando el portero para algo tal, sí que ahí sí, es donde sí. Mejor se ve. Y cuando entran los balones ahí, siempre me acuerdo de un gol que marca Manu Busto contra Sporting B. ¿Le falta? No, el primero que marca el primero, ese día. Sí. Que además la ves entrar justo en esa perspectiva y dices, bueno, hoy sí fue un buen sitio, una buena ubicación. Sí, sí, nada. No. ¿Tartiere nuevo o Tartiere viejo? Nah, viejo? La pregunta viejo, ofende, viejo, ¿no? Viejo, viejo.
Está claro. El viejo, aquel... Sí. Ahora con el Calatrava ahí, bueno, a ver si consiguen hacer algo con él, pero... Sí, bueno, no sé, pondré pantallas gigantes para ver al Oviedo, por lo menos, para que recuerde un poco... A lo mejor te montan bares ahí o algo... Bueno, oye, ¿no? Como en Coruña, ¿no? Que tiene el centro comercial ese con sí, bares y tal. Está el Pelícano, sí. Pues mira, oye... Puerto Marina. Sí, pero bueno, por lo que yo leí hace poco en la Nueva España, ahora están en negociación para comprar y sí que tienen claro que para uso comercial no va a ser comercial. No han dicho que no sea hostelería, pero bueno, lo lógico pues a lo mejor es que digan, oye, pues vamos a montar aquí oficinas de recaudación. Bueno, no sé, en vez de... Sí, sí, todo, se planteó, no sé. Sí, eso sí me acuerdo que se planteó lo de mandar todas las oficinas que tiene el ayuntamiento repartidas por la ciudad. Sería una opción. Sí, oye, sí. Los metros están ahí. Sí, sí, metros claro. Tienes para hacerlo todo, oye. Y si lo concentras todo, pues, siempre es más útil que tener que andar dando vueltas por Oviedo. Sí, sí, está claro. Bueno, la siguiente pregunta me hace gracia. ¿Alcohol en el campo? Bueno, ya hablamos antes de ello. La pregunta no es alcohol en el campo para ir allí. La pregunta no, es está claro. Está explicarnos claro. Lo que nos explicó Davizón de qué pasa en Alemania. Claro, decir, pero. Tú te quieres tomar una cerveza tranquilamente viendo el fútbol. Sí, luego la ley está. Yo puedo entender que si vas a ser un estado claro de embriaguez, no te dejen entrar al estadio. Bien, perfecto. Pero lo que se hizo el otro día no era por eso. Entonces, yo entiendo que si voy con un piojo no me dejen entrar, normal, está claro. Pero. ¿Por qué en eso, en el resto de Europa, en Inglaterra, que mira la fama que tuvo Inglaterra todos estos años, en los 80, en los 90? Claro, el hooliganismo. La cuna y tal. Mira Alemania también. Sí, pero también es verdad que el tema del hooliganismo y tal, sí, todo el tema, pero también se liaba fuera de las islas. Sí, sí, claro. Y bueno, o sea, realmente... y entre ellos las que no se saben por ahí, por las callejuelas aquellas, pero... Oye, joder, ¿por qué no voy a poder tomarme una cerveza, hombre? Es que... No tiene sentido, pero bueno. Sí, bueno, nada. Es una guerra que tampoco vamos a ganar guerra, nosotros desde aquí. Sí, sí, nada, no vamos a arreglar nada. Una peña que no sea la tuya, bueno, otro grupo que llevas tú, bueno, pues... Bueno, Chiribí. Pues Chiribí. No, me tocó ahí un poco, ¿no? Tal, pues, aunque ya cuando yo empecé a parar el Chiribí ya no existía la peña, ¿no? Pero bueno, yo la peña que veía desde cuando iba sentado con mi padre en el fútbol, en el Tartiere Viejo, y le guardas un cariño. Y, tal, ¿no? Y luego, bueno, pues por las batallas sí, que bueno. Te cuentan Chan, Campillo y compañía, pues aunque te hubiera gustado conocerla. Sí, yo la viví, o sea, me acuerdo de ella y tal, sí, pero claro. La viví desde dentro, lógicamente. No, claro, claro. ¿El tifo que más te ha gustado? Hombre, sin duda, lo he visto por todo y ante todo. Mensaje, un dibujo precioso, que tiene un curro que, espectacular, que tenemos una gente que hace unos tifos espectaculares. Y el mensaje claro, conciso, además con la historia que trae, ¿no? De cuando se fusionaron los dos, tal, me parece que es perfecto. Y el Ave Fénix, ¿no? Yo creo también. Tengo siempre ese recuerdo del Ave Fénix. Y el del Ave Fénix también. También, que aunque no es el, digamos, el dibujo más obviedista, porque no, pero el mensaje en aquel año, aquel partido. Sí, sí que es verdad que se han hecho muchos tifos, bueno, todos con mucha calidad, tifos más grandes, más pequeños, sí, sí, sí. El del ascenso con el Cádiz, con las poleas subiendo, o sea, de todo tipo, pero sí, sí que es verdad, pues, bueno, el del derbi de este año, de Asturias, no, no, sí, pero quizás el que más el mensaje, la frase... Primer derbi después de tantos años... Es el Oviedo por todo y ante todo, sí, y luego encima, sí, sí. Pues bueno, ya llega el partido, ganas 2-0 con los goles aquí, sí, y tal, sí, pero, sí, sí. Pero bueno, quizás con los que tienes enfrente, que es en un derbi, planteas eso, quizás sí, sea el tifo, ¿no? Es que, sí, yo creo que cuadró todo perfecto. Sí, 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 en ese dibujo, sentido. Mensaje y partido. Bueno, yo sé que sabes que a mí me gusta mucho. Yo, bueno, alguna vez te tengo visto alguna cosa, pero bueno, no es que te vuelva loco. Pirotecnia, ¿qué opinión tienes? A mí me gustan mucho las bengalas y todos los botes, pero no, los petardos no. Me ponéis del hígado. Ya el otro día también hubo la de Dios allí. En facetos, y yo cago en la puta, porque no los ves venir, tío, me pegan unos sustos de la Virgen. Tienes la cerveza en la mano. Me acuerdo un derbi, yo creo que fue en pandemia, que bueno, ya estaba la cosa mejor, sí, cuando el coronavirus. Sí, sí, sí. Un derbi que ganamos y sí, un gol que hubo y sí, te enfadaste conmigo un poco, con razón. Porque me pegaste. Porque ya que para que yo me enfade, tienes que ser la hostia, ¿eh?
pegaste un susto de la Virgen, tío. Lo mejor es que no lo veías en el cubo que había dejado ahí, el de Cubo Express, y casi sube hasta el primero. Claro, claro. Y digo yo, entre el susto, cuando veo subir el cubo, digo, me cago en la puta. A ver, ahora y encima ya sabías de sobra quién había sido, pero sí, bueno. Sí, sí, en ese momento, los sospechosos de ser amantes de la pólvora. Que bueno, eso hay que saber utilizarlo. No, pero sí, a ver, que no. También es por el susto también, porque sí. Te pegas el susto, entonces reaccionas como... Pero bueno, la pregunta era pirotecnia, es decir, con uso controlado, lógicamente, por dar colorido a los estadios. Digamos que me gusta más el fuego. Como pasa en Europa, los estrobos, el humo, que son cosas que con un control... A ver, yo creo que nadie puede decir que no le gusta ese recibimiento que se le hace al autobús, que es el que sale, que es arriba, donde la esquina, donde... Bueno, cuando subí por Alejandro Casona, pero que se ve toda esa zona de gira el autobús para bajar a la rampa. Se ve lleno de bengalas y de humo, sobre todo aquella foto se te pone la piel de gallina. Que era de noche y se veía todo rojo. Sí, sí. Ser de noche ayuda mucho para el fuego, claro. Sí, sí, nada, está claro. Un equipo que no sea el Oviedo. Hombre, pues Pucela, San Fernando, son amigos ahí, buena gente. Sí. Pucela y San Fernando, digamos que son los que más contacto tienes. La afición y Rápida viene, bueno. Y bueno, y el Rápida. Y nuestros amigos del Rápida, además tuve la suerte de estar ahí una vez con ellos y mola mucho. Viajazo. Sí, sí. La afición que mejor te cae, pues bueno, me imagino sí, que también, mismo, lógicamente. Sí. Vas por ahí, por afinidades. Sí. Por afinidades de colegas, está claro, ¿no? Porque si eres de Oviedo, entonces. Y la que peor, la que peor te cae. Ya sé que el Sporting... Bueno, sí, el siguiente, pasa palabra. Bueno, pues luego tienes a Santander, tienes a Pamplona, por ahí... Bueno, hay Betis, ¿no? Pero bueno, ya ahí digamos que... O sea, ahí hay una rivalidad. Te sales de los enemigos cercanos, digamos, y luego ya te da un poco más igual. ¿Qué cambiarías del estadio? Uf. Yo te voy a hacer un inciso y vuelvo a insistir, ya sé que soy muy pesado, pero el nuevo estadio, la iluminación, los focos, todo muy guapo, los marcadores... Yo creo que hay demasiado espacio. Deberían de poner papel higiénico en el baño, por ejemplo, es una cosa de gastarse 2 millones de euros en marcadores, y no gastarse 100 euros en papel higiénico ya es dinero, dotar por lo menos el servicio de señoras, de chicas. O sea, en el de chicos, bueno, pues vamos a dar ya por hecho de que, bueno, pasan de nosotros, bien, perfecto. Sí, pero no. Vamos, debería de ser algo que cae en la lógica de todo el mundo, para gastar mucho dinero en estos marcadores, que queda todo muy chulo y tal, pero vamos, unos mínimos de sanidad debería de haberlos. Yo, ¿tú qué cambiarías? Yo por lo único, pues comparándolo con el del Español, que digamos que es muy similar al Tartiere, que esa grada de abajo es toda junta, no tiene ese pasillo interior, que es lo que digamos aquí en la anilla azul. Lo que separa la anilla azul. Le das más... Es que veo mucho cemento, muchos pasillos. Sí, esas esquinas. Que a lo mejor la tribuna Herrerita estuviera junta con la tribuna... Es decir, igual que está el anillo, que fuera. Pero y el tanta pasillo... Tanta escalera, tanta separación... Pues, oye, ¿no y luego ya así las gradas de arriba ya separadas por las esquinas, sí. Pero sí, sí, sería una opción, vamos... ¿y qué cambiarías del fútbol actual? No sé, chicos, es que claro... eso, el trato al aficionado. Es eso y... Hombre, yo evidentemente no pretendo que me dejen ir a Gijón haciendo lo que me da la gana. Entiendo que... No, ni a Gijón ni a ningún sitio, pero... Pero es eso... no pues, tratarte como una cartera con patas. Exacto, vas por ahí ya no solo a nosotros, como si me quedan y tal. Es que ya se lo hacen a todo el mundo, la gente se está empezando a dar cuenta ahora, entonces bueno, a ver si intentamos racionamos un poco. Pero es eso, no puede ser que te diga... ¿Y porque lo dice un guardia de seguridad que no estudió ni una posición? Dices tú, me cago en la puta. Te tratan como si les debieras dinero tú. Y yo, pero bueno, pero si pagué la entrada, ¿para qué tal? ¿Quién eres tú? Pero bueno, eso, el trato al aficionado. De los desplazamientos que quedan, ¿de cuál tienes más ganas? Ya sé que, bueno, pues Valladolid era un sitio donde teníamos ganas, pero ahora nos chafaron con el horario. Sí, bueno, Valladolid, porque es cercano y tienes buen rollo, entonces, bueno, pues... Te voy a dar uno, que a lo mejor igual Eibar, por lo bueno, que además podemos jugarnos sí, ahí. Sí, está bien. Sí, estuve un año y, bueno, me gustó. Un buen sitio, nos tratan bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego en el estadio, como siempre, bueno, la seguridad privada, a veces, chico, yo...
Yo no sé cómo, por qué se les tiene tanto poder, pero bueno, también. Pero yo me refería a Eibar. No, sí, sí. Pues Eibar como municipio, sí, ciudad. Estuvimos la última vez que tú y yo. Sí. Yo, vamos, la gente allí, las no, chavalas de las... No, no, ningún problema. Todo el perfecto, mundo chapó. No, no. Entonces, bueno, pues sí, es un... Porque luego, este año ya más cercanos, creo que tampoco debe haber muchos. No, poco nos queda ya. Bueno, hay que ir a Madrid con el, por lo menos con el Alcorcón. Sí. Que, pero bueno, a mí personalmente... No, no, yo estuve segunda vez y no veía mucho tampoco el desplazamiento. Hombre, porque bajas y ves a los colegas de Madrid y eso, pero no son campos que también que me llamen habitualmente, especialmente. Tírate el órdago, ¿vamos a subir? Sí, venga. Yo vivo en una montaña rusa de emociones siempre. Y jugando bien, vas a tener que pagarle una pinta a Animal. No, yo te fijas, en el grupo yo nunca critico a Animal, ¿eh? Yo... Porque, bueno, aparte ya... Ya lo sé, que Animal cuando tira a dar no, tampoco va por ti, pero... No, ya tiene sus enemistades ahí con Piqui, con Sergio, con todos estos... Pero yo siempre vivo una montaña rusa, de hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Voy a decir hoy que sí, porque bueno, después de ganar al Leganés, pues estás más ilusionado. Nos tomaremos algo y Alberto, de la sidrería Alberto, que estuve la semana pasada, me dijo que si ascendíamos, que si nos teñíamos el pelo de azul. Entonces, bueno, te intentaré liar un poquitín sí, aquí también. Sí, que sea, si todos teñimos ahí un poquitín. Los que tenemos pelo, por lo menos, podemos... Sí, sí, es más de verdad. Samu, muchas gracias por haber venido. Tío, placer, y el día que comenzamos a Chan, si quieres, vienes también, porque puede estar muy bien que contéis aventuras. Bueno, pues dejamos sí. que hable más él, pero estaría sí, muy bien claro, que... Claro. Además, yo sé que Chan, si viene acompañado, va a venir más cómodo. Pues bueno. Entonces, sí. te lo pido como favor. Sí, hombre, vaya. Vale. Placer. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, agradeciendo una noche más que nos hayan visto, esperamos que les haya gustado la entrevista y volveremos con más entrevistas, con nuevas experiencias, esta semana jugamos con el Eldense y probablemente la semana previa al derbi, tengo que negociar todavía con mi amigo Juan, responsable, uno de los responsables de ACTV. Quizás no haya programa esa semana porque probablemente yo no esté en Asturias y no lo vamos a poder realizar, pero bueno, yo les prometo que antes o después del derbi volveremos con nuevas experiencias, hablando un poco de todo y del Oviedo y arrimando, pues bueno, hablando de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos parece bien y lo que no nos parece bien. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, sean felices, saludos cordiales y buenas noches.